Todo aquel inmigrante, toda la gente que nosotros nos sentimos identificados, perdón, con el Día de la Raza, por lo menos así quiso brindarle también a todos los amigos de Noticias de Canal 5 esta celebración, este acto tan importante. Pero acto importante fue el que hicimos el día viernes por la noche, anoche precisamente, con un grupo de madres, 20, 22 madres, estuvimos con todas charlando, compartimos momentos tan lindos que llorábamos por el olor a cebolla, por el ardor a los ojos, por el humor que ello significaba estar con gente tan graciosa, tan cariñosa entre sí, entre ellas, ¿no? Es la Liga de Madres de Familia, un grupo de damas, que es un orgullo para el General Lavalle. Se hablaba de 500 socias. Yo no lo podía creer que aquí en General Lavalle la Liga de Madres tuviera 500 socias. Pero muchísimas cosas más, por supuesto. Hablamos de lo que va a ser mañana el Día de la Madre, un festejo total en el Deportivo Club Independencia, donde ellos tienen una tiendita, donde tienen un banco de medicamentos, donde hay tantas cosas que en Levalle nosotros tenemos que descubrir y que a veces no sabemos, porque tenemos que recorrer más, tenemos que averiguar más de cómo se trabaja, porque a veces no se sabe. Canal 5 está haciendo este trabajo. Para eso estamos aquí nosotros, tratando de buscarle la mejor forma. Vamos a ver esta nota totalmente informal, le vuelvo a repetir, pero seguramente que se va a reír. Vamos a la nota, señor director. Esta es la nota informal que vamos a hacer en este sábado de noticias, el sábado de amor a todas las madres. Nosotros, como decíamos en la presentación, íbamos a estar con las amas de casa y también con el grupo de madres, de familia, una comisión que son algo de 500, me dijeron. No sé, lo vamos a preguntar. Es impresionante la cantidad de gente que está trabajando aquí en la casa de la señora Norma Cursi. Y bueno, cuando en este momento del día viernes, porque esto está grabado, es la hora 10:45 minutos. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien, agradecidos también que los hayan invitado, que vengamos a ver cómo ustedes están trabajando, y creo que mañana es un día muy especial, así que la voy a saludar primeramente. Así que, bueno, están trabajando para hacer una colaboración, para una vender. colaboración. Estamos trabajando para el domingo, que se va a festejar el Día de la Madre, y lo vamos a hacer en el Deportivo Club Independencia. Empezamos en la mañana con la misa de 11 para todas las madres y seguimos a la tarde en el Deportivo Club Independencia, donde va a haber bailes, juegos y entretenimientos para todas las familias del pueblo y para todas las madres en su día. Por eso invitamos a todas las madres, la Liga de Madres invita a toda la comunidad para que nos acompañen en este día. Bueno, ¿usted es miembro de la comisión? Yo soy vicepresidenta, la señora presidenta en este momento, que es Regina de Cruceño, no ha podido venir. Pero estamos acompañadas por todas las demás señoras de comisión, que somos más o menos 24. ¿Están todos aquí en la casa? Sí, estamos filmando. Bueno, esta es un poco la falta de experiencia de la Norma, ¿no? Yo creo que es así la nota, ¿eh? La estaba llamando usted un poquito. ¿Están los 24 aquí? Falta, por supuesto, la presidenta, me dijo. Falta la señora presidenta, que no ha podido venir, y alguna otra de comisión, pero las demás estamos todas. ¿Cuánto hace que está usted en la comisión? Que estoy en la comisión ahora hace 3 años, pero que estoy adentro de la liga hace muchos años ya, pero que estoy ahora bien en la comisión hace 3 años. Bien, ¿es cierto que tienen 500 socios? 500, más de 500, tenemos alrededor de 550 socias. Qué bien, qué bien. La verdad que es para aplaudir de esta obra, ¿no? Antes de seguir charlando, me gustaría. ¿Se puede comer una empanada para probarla, para yo por lo menos hacer un poco de propaganda por Canal 5?
Todavía no, dice. La señora, no, porque le digo, estamos preparando el picadillo, estamos preparando para hacer las pizzas, así que por eso las invitamos a todas para que vengan el domingo. Claro. Yo las voy a invitar para que vayamos a donde están trabajando. Es un espectáculo. ¿Le puedo decir que son 23 más o menos? Más o menos, sí. Bueno, vamos a charlar. ¿Puedo pasar? Sí, vamos a charlar con todas. ¿Cómo no? Vamos a hacer una nota de amor, como dije, para ir festejando ya el Día de la Madre. Cómo no, encantada. Pase. Voy a charlar un poquito. A ver, esta señora está trabajando tanto, está renegando, me dice. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se llama usted? Yo soy Gladys de Berra. ¿Y cuánto? Sí. ¿Cuánto hace que está en la comisión? La comisión sí. Ya va a ser 11 años. 11 años. ¿Y qué es miembro en este momento? Sí, secretaria. Secretaria, qué bien, ¿no? ¿Y cómo andan las finanzas? Bueno, más o menos bien. Trabajando siempre para seguir adelante, ¿no es cierto? Siempre hay que poner todo el esfuerzo de parte de una para poder llegar. Y así se debe mirar todo este trabajo. Seguramente. ¿Casi siempre lo hacen? Todos los años lo hacemos, sí, para el día, durante toda la semana de la familia. Luego la terminamos en Independencia con la fiesta mayor, digamos, la clausura, con todos los bailes que participan las academias. Y nosotras estamos participando en todo esto porque hacemos las cosas manual, o sea, las empanadas y todo las preparamos nosotros. Claro, ¿colabora la comunidad en General de Valle con la Liga de Madres? Sí, colabora. ¿Colabora? Sí, tenemos muchas socias, colaboran también. Esperamos de toda más colaboración. Lógico que siempre la colaboración hace falta de todas para seguir adelante en una institución, ¿no es cierto? Seguramente. ¿Y cómo tienen que ingresar a la comisión? ¿Se hacen asambleas? ¿Cómo trabajan ustedes? Sí. Nosotras, o sea que tenemos socias, ¿verdad? Después, cada 3 años se hace un cambio de comisión. Bueno, ahí vamos tomando de la persona, primero le hablamos, para que quiera integrar la comisión y subcomisión, porque somos 24 mujeres que trabajamos, tenemos comisión y subcomisión de Ligas de Madres, y la integramos hacia la Liga, pero a su vez también está dividida cada una en su ramo, digamos, en el grupo que atiende para trabajar con los más necesitados, y tenemos el grupo de tiendita, que también están designadas las distintas señoras que se encargan de eso. Sí, seguramente ya después vamos a estar con la señora Gasque, que ella nos va a explicar un poquito qué es lo que es de fondo lo de H.T. Amir, ¿no? La voy a dejar seguir renegando con esa botellita que no la puede abrir. Voy a tratar, para seguir haciendo las pizzas. Bueno, vamos aquí a ver a la señora Piccolo, está trabajando. Estoy revolviendo cebolla. Pero no sé. ¿Quiere que siga revolviendo un poquito yo? Ahí está. ¿Esto qué vendría a ser? Para las pizzas. Para las pizzas, perfectamente. La señora aquí también. Está haciendo por orollo. No. Usted trabaje nomás. Cuando esté listo en empanado, usted me avisa, ¿eh? Ya, no está haciendo por orollo. Bueno, por orollo. Bueno, está haciendo. Se ve que van a tomar mate dentro de un ratito. Bueno, ¿qué parece? ¿Cómo anda todo? Lindo. Lindo. Muy bien todo. ¿Usted cuánto hace que está trabajando en esto? Yo con la Liga hace 22 años. ¿Nada más que 22 años? Sí, fui una de las iniciadoras. Bien, y bueno, vemos que esta obra de bien para creo que para solventar gastos, para agregarle cosas a la Liga. A la Liga, sí. Es muy importante esto. ¿Siempre han tenido buen eco? Sí, siempre. Bueno, la vamos a dejar seguir trabajando. Bueno. Tenemos que charlar con todas esta noche porque creo que vale la pena charlar con todas porque es una obra de amor, como dije al principio, sí. Y la felicito. Bueno, gracias. Vamos a seguir entonces por aquí. Si la cámara me va tomando. Sigue renegando la señora, como vemos, se va a tener que ir afuera. Bueno, y aquí vimos la picadita. ¿Esto qué significa? Acá estamos picando los huevos duros para las empanadas, para revolver todo junto para hacer el picadillo. ¿Y esto salen al campo ustedes a recorrer para cosechar los huevitos? Y entre todas, ponemos una docenita cada uno y ahora están baratitos los huevos, entonces. ¿Su gracia? Y Mabel de Taborda. ¿Cuánto hace? ¿Qué tiempo hace que está en la comisión? 7 años. Siete años. Sí. La conocemos todos, doña Elvira. ¿Qué tal, doña Elvira? ¿Cómo le va?
Bien, ¿y vos qué tal? ¿Siempre viene a trabajar usted aquí? Siempre, toda vez. Hace 22 años que estoy en la liga. Así que conoce bien a las compañeras. Chicas que están, trabajamos todas juntas. A todas las chicas, sí. Bien. Yo lo que, una de las cosas muy importantes que yo quería saber es si en los hogares, por ejemplo, elijan un hogar en este día, por ejemplo. Por ejemplo, hoy siempre lo sabemos hacer en la casa parroquial, en el salón de la parroquial. Pero hoy lo hicimos acá en la casa de Norma. Bien. No se dio la casa a ella. Bien, aquí tenemos a otra señora. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Jolie. ¿Cuánto hace que está en la comisión? Yo hace 3 años, soy la más joven. Bueno. No sé si... No le vamos a preguntar la edad por las dudas, si no se va a enojar. La que más pelea con el Mirita. ¿Ah, sí? ¿Por qué pelea? ¿Por qué pelea? No, pero me ama, yo la amo a ella también. Ah, bueno. ¿Qué le parece esta comisión? Muy linda, yo me siento muy cómoda con todas las chicas. Y por ejemplo, ¿hoy tiene un trabajo especial o tiene que estar sentadita nomás dirigiendo todo? No, ya trabajé. Ah, ¿ya trabajó? Ya lloré hace un rato. Ah, estuvo pelando cebollas. Bueno, la felicito y que siga adelante con esto, ¿eh? Gracias. Seguimos hablando un poquito, vamos a charlar con todos, no nos quede nadie porque si no se nos van a enojar. ¿Cómo se llama usted? Olinda de Morina. ¿Y qué tiempo hace que está en la comisión? No, yo no estoy en la comisión. ¿Viene a colaborar? Soy manzanera y me gusta colaborar. Uh-huh. ¿Y siempre colabora? Sí, hace como 2 años que empecé a colaborar. ¿Y qué le parece esta comisión? No, muy linda. O sea, pienso que todo bien, ¿va? Todo bien. Sí. Otra de las colaboradoras, vamos a decir por aquí atrás. Permiso. Bueno, yo creo que esta señora debe ser bastantes años también que está, ¿no? Sí, hace bastantes años. Sí. ¿Cuánto hace más o menos? Y hará unos 10 años que pertenezco a la Liga de Madrid. Uh-huh. Sí. En principio no era socia ni era integrante del grupo, pero ahora hace como 10 años que pertenezco. ¿Y qué cargo tiene en la comisión? Estoy en la subcomisión. Uh-huh. El cargo es... Y acá, lo lindo de esta comisión es que todos nos tratamos igual. Acá no hay diferencia entre la presidenta y una simple socia. O sea que todas colaboran igual. Todos trabajan a favor de la liga. En definitiva, la presidenta no tiene la coronita. No tiene coronita. Bueno, vamos a seguir... Son muy buenas. Todas muy buenas compañeras. Todas. Bien. Señora, ¿cómo se llama usted? Betty de Casas. Me parecía que la conocía. ¿También mucho tiempo trabajando? Más o menos 10 años. 10 años. ¿Y le ha tocado alguna vez en su casa o no? No. ¿La reunión no? No. Yo me dedico a cobrar las cuotas. Las cuotas de la Liga de Madrid. Qué tarea difícil, ¿no? Es muy poquito lo que hay que cobrar, pero es difícil. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta la cuota anual o mensual? ¿Cómo la cobran? Cada 2 meses, 1.50. ¿1.50 cada 2 meses? ¿Pero quién puede decir que no con 1.50? Pero hay casas que hay que... Se lucha para cobrar. Se lucha un poquito, ¿no? Hay que esperar cuando los viejitos cobran la jubilación. Bueno, esos son los que más colaboran, en definitiva. Sí. Bueno, yo la felicito y que sigan así, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Bueno, señora, se ha detenido un poquito, está... No, ya casi terminamos. Ya está terminando. La tarea. Sí. ¿Usted también hace bastante tiempo que está? Sí, 14 años que estoy en la comisión. ¿Cómo es su gracia? Olga de Fontana, bien. Yo creo que esto es trabajar con amor, ¿no? Sí, la verdad que somos un grupo somos muy unidas, trabajamos todas por igual. Claro, y lo hacemos con amor. ¿Las cosas se consiguen donadas? Sí, que nos dan las cosas, sí, colaboran mucho, sí, la gente colabora. Bueno, sí. Eso también es importante, en que todo se haga. Está una vez al año, pero la gente nos ayuda y el día de la fiesta siempre nos fue muy bien, esperamos este año también. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Y vamos a pasar, no sé, a qué sesión ahora, porque hay varias sesiones, aquí sesión mate, sesión pororó, bueno, ya, vamos a seguir con esta nota. Varias sesiones. Joven, me está preguntando mi nombre, seguramente me están sacando cuenta, ¿qué pasa? No, le estamos vendiendo un número. Un numerito, ¿y esto va a salir hasta el Día de la Madre? Sí, se rifa el Día de la Madre allá en Independencia. Es el primer premio, es un juego de sábana, 3 piezas, y segundo premio, un bolso. Y, pero ella está completa la lista, no hay más números. No, sí hay más listas. Sí, hay más. Ah, bueno, no, eso un poquito para la información de la gente, sale 2 pesos el número. Sí, 2 pesos el número y ¿cómo es? ¿Y qué es lo que se rifa?
Bueno, le dije un juego de sábana de 3 piezas y un bolso, segundo premio. ¿Y eso allí en Independencia? En Independencia se va a sortear esa noche. ¿Su gracia? María Teresa de Bedino. ¿Y cuánto hace que está en la comisión? En la comisión hace 1 año y medio, pero empecé como manzanera hace 3 años. Uh-huh. Y ahora somos con Betty Miglia, somos en la comisión, tenemos el cargo del archivo de fichero de las socias para hacer los recibos y le damos las manzaneras, hacemos las listas, las manzaneras que ellas nos cobran. Y después nosotros hacemos el recuento del dinero y se lo entregamos para mandar una parte a Río Cuarto y otra parte queda acá. ¿Colabora la gente? Sí, que colabora. Son más o menos 530 socias tenemos. ¿530 socias? Sí. ¿Que sale un peso con 20? Un peso con 50 cada 2 meses. Uh-huh. Y bueno, pero lo importante es que colabore. Sí, sí, sí. Cuesta un poco. Porque cobrar. cuesta cobrar, pero no, cobrar. Demasiado andan. ¿Qué tiempo hace que está usted con la comisión? Yo más o menos de manzanera hace 4 años y en comisión hace 2 años. Explíquele un poquito a la gente lo que es la manzanera, porque a lo mejor piensa que tiene una bolsita de manzana al hombro, ¿no? No, no, no. Ser manzanera es, por ejemplo, tener socia, algunas tenemos 13, otras 15, otras 20. Entonces, ahí vamos cobrando, cada cual tenemos para cobrar. O sea, son más o menos ¿cuántas manzaneras? 20. No, 32 manzaneras son. Claro. Y se dividen las 500, las de 530 o 540 socias, se dividen según el barrio que estén, tienen sus socias para cobrar. Bien, le claro. Deseo. Nosotros lo que queremos es que cumplan con la liga cuando vamos a cobrar las manzaneras. Que yo pienso que 1,50 cada 2 meses no es mucho. Claro. Y están ayudando a la liga, porque algunos no conocen y dicen que qué beneficio nos da la liga. Y da mucho porque ayuda a la gente que menos pueden, o sea, hay camas ortopédicas, y hay muchas cosas, se hacen todas estas cosas lindas que estamos haciendo ahora para la Semana de la Madre. Claro, es un poco lo que estamos reflejando, pero claro, tenemos que pasar también a la parte tienda, donde la parte de enfermería, farmacia. Banco de medicamentos, claro. Que ahora dicen que van a mandar los medicamentos para tener ahí. Claro. Así para dar a la gente, con receta, por supuesto que van. Bueno, yo la felicito, le voy a decir que sigan adelante, esto va a salir por Canal 5 y feliz Día de la Madre mañana. Bueno, muchas gracias. Un beso para todas las madres generales de Valle. Vamos a pasar a la otra sección. Pásale, ¿cómo están? Es peor, Y seguimos en la otra sección, como dijimos, y estamos con la señora Elvira. Para charlar un poco de la otra parte que están, porque también está trabajando aquí en la segunda sesión, que sería el garaje. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es la tiendita, vamos a hablar un poquito de lo que es el banco de medicamentos. ¿Usted cuántos años hace que está trabajando en esta gran obra de amor que ha emprendido la Liga Madre? 22 años. O sea que esto tiene de vida 22 años. 22 años tiene, sí. Yo no soy de las fundadoras, pero acá la señora que está al lado mía, la señora de Sosaya, me habló a los 4 o 5 meses de haberse fundado a la Liga para que participara en la comisión directiva. Desde entonces estoy, es muy difícil que me saquen, creo. ¿Qué cargo tiene usted ahora en la comisión? Vicepresidenta segunda. ¿Quién fue la promotora un poco de esto? ¿Quién fue la iniciadora de esta obra? La señora de Sosaya a través de la señora de Bustos, de la Bouglaye. La iniciativa fue de la señora de Bustos, que habló la señora de Sosaya. La señora de Sosaya habló con un grupo de señoras para que la acompañaran y de ahí nació la Liga de Madres. ¿Es así, señora de Sosaya? Es así, lo que dice Elvirita es cierto. ¿Y le costó reunir? ¿Cómo empezó usted todo esto? Y tuvimos que reunir 30 socias para iniciar la liga. Uh-huh. Y yo llamé a Aide, a Eliseche, y después no me acuerdo cuántas. Sí, Aide, Herminia de Burachi. Cristina Rosas, Regina de Burachi, Doña Rosa Cruceño, bueno,
¿Y con qué empiezan ustedes, por ejemplo? Con la tiendita Amelia. Sí, con la tiendita Amelia, que se llama Amelia, en recuerdo a la señora de Carlos Vincenti, que también era socia, fundadora, y falleció. Entonces, por eso se le puso Amelia. Vamos al hoy de esto. Por ejemplo, la ropa, ¿cómo se consigue? ¿Donada, comprada, cómo? La ropa la trae la socia que la quiere vender a la ropa, la trae. Le pone un precio más o menos y nosotros controlamos. Si es un precio elevado, le pedimos un poco menos. Nosotros la vendemos, nos quedamos con el 20% de las ventas y lo demás se lo damos a la socia. Todos los meses hacemos el balance de lo que se ha vendido, se le paga a cada socia lo que se vendió y lo que no se vendió está en la tiendita. Después, pasando un tiempo, a lo mejor uno, dos, tres años que está la ropa, la pedimos donada. Porque ya no se vendió, esa ropa la que la llevó ya no la quiere tampoco. Entonces nosotros la damos o con los sacos hacemos acolchado, con las polleras chiquitas también unimos. Tenemos un grupo de señoras que nos ayudan. Así que de ahí va al grupo solidario, que yo creo que las chicas ya te hablaron del grupo solidario. Sí. Un grupo de señoras que estamos trabajando en bien de los más necesitados. Está el banco también de medicamentos. Sí. ¿Cómo trabaja esto? El banco de medicamentos trabajaba mucho. Ahora últimamente, con esto de que no hay tantas muestras gratis, los médicos no tienen, porque gracias a la colaboración de ellos nosotros trabajábamos, ellos nos avisaban que tenían medicamentos, nosotros íbamos, los retirábamos y entonces los clasificábamos por laboratorio y después de eso nosotros a través de las recetas o de las repeticiones ordenadas por los médicos lo dábamos. Hoy ha decaído un poco porque, como te digo, no se consiguen muestras gratis, tantos como antes. Algunos doctores todavía nos llevan, pero no, ellos no, tampoco tienen tanto. Claro, y por ejemplo, la persona que iba a buscar el medicamento, ¿se le cobraba un poco? No, la que podía hacer una donación la hacía. E incluso nosotros tenemos una alcancía que la persona que retiraba los medicamentos dejaba algo en la alcancía. Cuando se precisaba algún medicamento de una persona muy necesitada, la Liga daba una orden para que la farmacia se lo entregara. Y después nosotros, por supuesto, lo pagábamos con el dinero que habíamos recolectado de las donaciones que hacía cada uno de acuerdo a lo que podía la persona, ¿no es cierto? Claro. ¿Esto tiene un horario de atención? Sí. A la mañana de 10 a 11 se atiende. Pero el que precisa un medicamento a la hora que sea, va a casa porque ahí está Marita, que es la que atiende ahora los medicamentos, y a la hora que sea se lo atiende, si es de suma necesidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, el otro horario, digamos, que han ustedes puesto para el horario de atención, es para simplemente la tienda. Claro, a la tarde está la tiendita, pero a la mañana también se atiende la tiendita. Hay personas que van y ya que van por una cosa, compran algo, entonces como necesitamos vender, entonces vendemos. ¿En qué tiempo se empezó con esto de hacer la fiesta el Día de la Madre? Ay, ahí sí que me... Bueno, vamos a ponerle 10 años. Sí, más, sí. Dicen, sí. Bueno. Sí. ¿Siempre lo trataron de hacer así? Siempre, con nuestras manitos laboriosas, como dice una señora de la televisión, hacemos todo. Pero para nosotros es, aparte de un motivo de trabajar por la Liga de Madre, es una reunión de camaradería también. Seguro. Porque acá hay varias señoras que te cuentan cuentos también, tan calladitas, ¿viste? Pero... ¿De todo tipo cuentos? No, tonito suave nomás, no. Dice que la que cuenta un poquito más picante es usted porque le echa bastante pimienta. Sí, yo le echo pimienta, sí, le echo pimienta, no, por supuesto. Pero eso es para que las empanadas estén sabrosas y mañana tomen mucha cerveza. Bueno, sí, eso es muy importante. Mañana tienen que tomar mucha
cerveza y comé bastante empanada. El domingo, me están rectificando. No, sí. Lo que pasa es que esta nota... Sale mañana. Sale el día sábado. Sale el día sábado, está bien. ¿Para qué me corrige? No te... Claro, la había hecho muy bien. La verdad que la había hecho muy bien la señora, pero no obstante, la seguimos. Yo simplemente, algo que me sorprendió, yo cuando fui a su casa hoy a preguntar si se podía hacer la nota, porque esta fue una idea también del director de Canal 5, el señor Feli, qué importante, era importante porque mañana es el Día de la Madre, entonces usted me dijo que había 500 socias. Le digo sinceramente, me había sorprendido tanto, ¿no? Pero qué importante esto. Yo lo que puedo decir es que felicitarla. Porque verdaderamente esta es una obra de amor, como empecé la nota, ¿eh? Sí, es una obra de amor y la socia yo creo que se encuentra muy identificada con la Liga, porque vos no sos socio de algo que no querés, ¿no es cierto? Claro. Y nosotros esa satisfacción tenemos, porque la Liga de Madre la hacen las socias, no es ni la presidenta, ni la de acá, ni la de Río Cuarto, ni la de Buenos Aires. El cimiento de la Liga de Madres son las socias. La Liga existe gracias a las socias, a su granito de arena que pone, a su colaboración, a su decir sí siempre, porque saben que nosotras todas juntas las madres podemos hacer mucho por la familia. Antes de ir a la pausa para ir a la última parte, que yo creo que va a ser la parte más importante, le voy a dar un beso, le voy a decir feliz día de la madre y vamos a seguir con esta nota que ya casi está terminando, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No te hagas loco, esa mujer es aquí. Última parte ya de esta nota, estamos con la señora presidenta del barrio Santa Rosa de Lima. Estamos con la señora también. Una amiga, no, la señora creo que es Tentán, la señora Tentán. Cuca Tentán, porque si no. Bueno, Cuca Tentán para. Se llama Margarita. Es del barrio Matadero. Decirle Margarita. Yo simplemente voy a decir por otra, la más simpática. Por eso, la dejé para lo último. Porque vecina, porque la queremos mucho. Porque no querés que te vaya a alcahuetear nada. Bueno, esta es la nota. Esta es la nota que yo quería, por eso es el final. Es un poco la jefa del barrio, ahí se sabe en todo. Bueno, por otro, yo creo que a pesar de tu humor, a pesar de tus ganas de trabajar, creo que hace mucho tiempo que estás en esto también, ¿no? No, ¿cuánto? Hace 4 años, 5, hace poquito. Hace poquito sí, que estás. Sí, me tienen así. ¿Ah, sí? Sí. Y sí, porque si no te tienen cortita vos... La petiza aquella, vos sabés cómo me tienen. Sí, por otro, ¿qué opinás? Porque soy boca sucia. ¿Qué opinás de esta comisión? Todas estas mujeres divinas, una más linda que otra. Sí, y en forma institucional... Hermoso todo. ¿Siempre te reunís en esto que es...? Siempre. Bueno, señora, ¿cómo está el barrio Santa Rosa de Lima, este barrio que se ha iniciado? O sea que no se ha iniciado ahora, es el barrio Matadero, pero le han puesto otro nombre, tiene una presidenta. Lo que sucede es que la unión vecinal es nueva, es de un año, pero yo en la Liga hace 15 años que trabajo. Así que esto es lo mío, lo que yo he empezado siempre. Claro, también usted aquí en esta comisión hace bastante tiempo, ¿no? 15 años. 15 años, me dijo. Bueno, yo creo que son muchos también y colaborando de esta manera es importante. ¿Qué le faltaría? ¿Qué más colaboración? ¿Qué le faltaría a esta comisión para ser completa o ya está completa? No, ya está completa, siempre estuvo completa. Siempre tuvo compañeros. Siempre hubo colaboradoras así como ve ahora. Siempre. El otro día yo estuve charlando con la gente de la sociedad italiana y me decían que había 600 socios. Bueno, ustedes deben ser la segunda en instituciones. No quiero dejar a ninguno de lado, a ninguna institución, pero yo creo que tener 500, 600 socios, en este caso de dama nada más, es una cifra importante, creo, ¿no? Sí, muy importante. Claro. Al menos, incluso hasta en la diócesis de Río Cuarto, los han felicitado por la cantidad de socios que tienen. Y por el trabajo que hacen. Por el trabajo que hacemos, que hace la Liga de Levalle. Claro, sí, la verdad que el trabajo es importante. Lo importante de todo esto es que la hemos pasado muy bien con Feli Pascual. Hemos tratado a la señora Nancy. Bueno, la señora Nancy se fue, no quería hablar. No, bueno, si quería... paciente, no puedo contarte nada, sino hace un año casi que estoy. Bueno, dice que hace un año nomás. Revuelvo la infantada. Revuelve. Y por otra no hace nada. Por
Pobre de vos, pique cebolla, todo se ve mate. ¿Y por eso estás llorando ahora? Y por la cebolla. Dice que a los ojos lindos va la cebolla. Bueno, yo... esto quería que nada yo sobre el final, ¿no? Porque... Esa es la mascota. Sí. Sinceramente lo digo, la queremos mucho en el barrio porque es así siempre. A las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a toda hora, siempre está igual. Yo lo único que... Yo lo que quiero sobre el final, primero de todo pedirle perdón a Antonio, ¿no? Porque seguramente va a retar mañana en el barrio. Pero le doy un beso por otro en nombre de todas las madres. Atájense en esa hora. En nombre de todas las madres de General de Valle, quiero felicitar a todas y que esta obra de amor siga en General de Valle. Feliz día de la madre para todas. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Que les vaya lindo. Después de todo lo que hemos hablado, todas las chicas, nos decimos nosotras, queremos hacer llegar un mensaje de todo corazón a todas las madres de General Levalle. Que pasen un día muy feliz, que nosotras la misa vamos a rogar por todas, ya rogamos por las fallecidas. Y ahora queremos decirles a todas que les agradecemos por ser socias de la Liga, que les agradecemos por estar siempre con nosotras, pero que nosotras necesitamos un acercamiento de las socias, que no queremos que nadie diga, nosotras no sabemos lo que hace la Liga de Madres. La Liga de Madres, no digo que hagamos mucho, pero si ustedes están cerca nuestro, vamos a hacer mucho más. ¡Feliz día para todas las mamás! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble esta nota! Ahí salimos las chicas. Ahí salieron las chicas de acá, de ahora. Que Dios la tenga en la gloria a todas las que estuvieron recién. La verdad que una cosa increíble. Hasta se me pone la piel de gallina recordar ese momento. Yo le decía a Tamara que en el año 87, cuando Leocardo Sonsín un día me llamó para empezar a hacer la difusión de la Liga Madre, cuando, bueno, en el 87 tenían, 16 años, 17 años, y bueno, y empezamos con todo esto. Faltó María Román, mi querida petisa, que me quería tanto. Bueno, estuve con también la señora Cristina de Rosa ayer charlando bastante y le mando un abrazo grande. Chicas, felicitaciones por defender esto, por tenerlo, Teresita, María Teresa y Regina. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Bueno, empezamos con vos, Regina, porque vos fuiste la que comenzaste según la... Así dicen. Dicen los papeles, Gil. Claro, qué lindo. Bueno, ¿qué querés que te diga? Qué momento eso, ¿no? Sí, la verdad. ¿Qué sentís en ese momento, verlas? Sí, no, mira, ver todas las que ya no están te parte el corazón, porque hemos pasado unos ratos tan lindos, todas juntas, cuando se hacían esas tareas así, preparando para algún festival del Día de la Madre, hemos pasado unos ratos tan lindos, mira, Gili, que inolvidables. Sí, y gracias que a uno va guardando estas cosas, ¿no? ¿Qué te parece? Y que la gente del Valle de hoy sepa, ¿no? Sí. ¿Y qué significa para vos ser la fundadora, la socia fundadora? Y para mí un sentimiento muy grande. Te imaginás que yo haber integrado la primer comisión y estar todavía en la Liga, para mí es algo hermoso poder seguir. Que Dios me dio salud para poder estar hasta ahora. Y bueno, y algo muy lindo, haber estado en aquellos comienzos con las primeras señoras, que yo era de las más jovencitas en aquel tiempo. Sí, en aquel tiempo eran todas señoras ya de 50 y pico, 40 y pico, estaba mi mamá también, sí. Y bueno, y yo tenía 20 y pico, estaba ahí recién casada yo. Mira qué bien. Pero ya te digo, no, fue unos recuerdos hermosos. ¿Y el padre Ducal, que era el pilar? El... Y él fue quien permitió que se fundara la Liga de Madres. Y que trabajara ahí en la iglesia. Claro, sí, él nos dio un salón y dijo, la Liga trabaja acá, y ya en sus últimos años me acuerdo que dijo, mientras yo esté acá, van a trabajar acá. Cuando yo me vaya,
me parece, dijo que se van a tener que ir, lo dijo así. Digamos, él se sentía bien porque se sentía como con la familia de él. Sí, sí, él dice que él se sentía acompañado, que él estaba en su casa en silencio y cuando se sentía que la liga abría y que empezábamos a hablar, dice que él se sentía acompañado, que sentir que estábamos ahí cerca. Así bien, que Gastón, entonces vamos tomando imagen entonces de las demás chicas que están aquí, María Teresa. La función, Regina, tuya ahora. En este momento vicepresidenta. Segunda. ¿Y María Teresa? Presidenta. Presidenta, la jefa. Sí, ahora la jefa. ¿Uno con 50 todavía cobra la cuota? No, un poquito más. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero no es caro. No, es. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cobra? 50 pesos el bimestre. ¿Cuánto? 50 pesos el bimestre. Cosa increíble. Dos meses, 50 pesos. No, nada. No, te digo que es la institución más barata. Uh-huh. Y si aumentamos, por ahí nos dicen que se borra. No, el cuatrimestre. El cuatrimestre. 25 pesos el bimestre. Nosotros cobramos por bimestre. Claro. 25 pesos son el bimestre, dos meses. Che, digo, estás en forma todavía, pero yo no, en aquel tiempo estaba mucho más. Estaba delgadito, Guillermo. ¿Cómo pasó? Son muchos años. Estaba delgadito. Teresita, vos, más o menos, al poco tiempo, ¿cuánto? Tu mamá también estuvo ahí. Mi mamá, claro, justamente ella fue la que me instó a que fuera. Y en esa época estaba la señora de... Estaba esta señora de Sosaya todavía... Uh-huh. Estaba doña Amalia Manso, Irene Sosaya, la señora de Gabach. Uh-huh. Y yo también era la más chica entre medio de todas ellas porque me llevó al grupo de mercado. Claro. Así que, y hace 34 años. Qué lindo. Yo le voy a pedir a Steven, porque tenemos un par de fotos ahí, bueno. Todavía no. Me gustaría que nombraran esa primera comisión. ¿Cómo estaba conformada esa primera comisión? A ver cómo era, te digo, Regina, a ver. Bueno, presidenta fue la señora Irene de Sosaya, que fue la que trabajó para fundar la Liga en General de Valle. Vicepresidenta, Herminia de Burache, sí. Mi mamá. Tesorera, Aide de Liceche. Protesorera, Aurelia de Duto. Ayudante de tesorería era la señora Celestina de Del Bosco, que no la habíamos nombrado todavía para nada, Celestina. Secretaria Cristina de Rosa y prosecretaria Regina de Cruceño. Después teníamos vocales titulares Elvira de Duto, Luisa de Galo, Elma de Rufinengo, Veneda de Mocoroa, María de Román, Clorinda de Vincenti, Pilar de Mazorco, Agustina de Piccolo. Y vocales suplentes fueron Elena de Jiménez, Dora de Bonamico. Y ahí se viene la parte final. Yoli de Fondelo, la señora de Fondelo, que fue también vocal suplente. Elsa de Trabuco, Chichi de Chenique, Rosa de Girolimini, Coca de Duto, Margarita de Beltramone, Prudencia de Balone y Palmira de Lorenzo. Estas fueron todas las señoras que integraron la primera comisión. ¿Y cómo están ahora? Presidenta. Bien, muy bien. Trabajando mucho. Uh-huh. Mucho con la ropa. Sí. El tema de la que hablamos ahí de la farmacia, por estos tiempos es imposible vender remedio porque sí, no la ley ya sí, no lo permite. No. Uh-huh. Aparte tiene que ver una persona muy, como era Elvirita, que había trabajado en farmacia, sí. Conocía mucho el manejo de la farmacia, claro. Pero no podés ponerte a vender yo o no, cualquiera de nosotras medicamentos, no, muy claro. Delicado. Pero bueno, está la tiendita. Sí, los servicios sociales, sí. También eso se trabaja mucho con... ¿Qué es lo que cubre? Porque hay gente que no sabe. Sí, tenemos camas ortopédicas, bastones, andadores, sillas de rueda. A la socia se le hace un precio menor y si puede pagar, paga. Si no, no hay problema. Claro. Y a la gente que no es socia también se le alquila todos esos las cosas ortopédicas que hay. Está que bien. Existen ahí en la liga. Pero bueno, se trabaja mucho y con la ropa también. Está bien. Hay mucha ropa. Se da también,
Se da mucha. En un ratito vamos a buscar la palabra de una de las socias fundadoras. Cuando Steven nos diga que está lista, la vamos a poner en el aire. Teresita, ¿cuántas socias son en este momento? Me decían 310 socias. 310. Tenemos, sí. En realidad, como somos pocas las manzaneras, si quizás hubiera señoras más que nos acompañaran, que se quisieran ayudar así a cobrar, a ser manzaneras, podíamos hacer más socias, pero las que estamos no damos abasto. Claro, claro. Muchas de nosotras somos manzaneras también. Sí, claro. Y nosotros mismas somos manzaneras. Claro. O sea, hacen todas las funciones. Sí, claro, sí. Justamente. Claro. Y acomoda la ropa, la, todo, digamos, la regla, días de atendemos tienda, el mostrador, claro, tenemos claro. Días de tienda los martes y viernes, y siempre vamos unos días, otros días, y está bien. Y todos los miércoles reunión, todos los miércoles reunión. Ya vamos a hablar también de lo que van a hacer mañana, porque mañana van a festejar, como siempre, en la parrilla de Pedro, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si Steven ya tenemos lista lo de Aide. Si ya la tenemos lista, la ED, vamos a escucharla, vamos a ver qué nos dice, nos hace una introducción de por qué un poco se formó la Liga de Madre de Familia en General de Valle. A ver si lo tenemos. Bueno, en este homenaje a esta institución, como dijo el padre Dúcar, esta institución de la Liga de Madre es la institución más importante y solidaria que tiene nuestro pueblo y cumple 47 años de vida. Y a ED, Casale de Eliseche, es una de las fundadoras. Seguramente hubo un comienzo de reuniones y decir cómo se formó la Liga de Madres. Así que Aide, muy buenas tardes. Me gustaría que me cuente un poquito la historia. Buenas tardes, Guillermo, y bueno, buenas tardes para todos. Me pones en un pequeño aprieto porque han pasado muchos años, sí, en que ya yo no pertenezco a la Liga de Madres, más que como socia. La historia un poco se remonta a la Acción Católica. En Levalle era fuerte la Acción Católica. Teníamos jóvenes de Acción Católica, señoritas de Acción Católica, aspirantas y niñas, pero no así mujeres casadas. La mujer casada no podía ser de la Acción Católica. Yo me casé, dejé la Acción Católica. Y bueno, y a raíz del pasar el tiempo, en Buenos Aires, fundan la Liga de Madres de Familia, que ahí sí es para las mujeres casadas. Entonces, ellas se dirigen a la ciudad de La Boulaye, ahí ya estaba bastante armonizado todo, no sé si estaría en ese tiempo, si ya estaría autorizada por la Comisión Central, pero sí que ya estaban trabajando ellas. Y estaba la señora Ana de Bustos, que era muy amiga de Irene Sosaya. Entonces, en una conversación de amigas, le sugiere a Irene la idea de poner en Levalle también la Liga de Madres. Ellas lo hablaron, yo no estaba en ese momento, así que Irene con, no sé si sería la señora de Burachi también, que eran vecinas y eran amigas, con la señora de Busto y otras mujeres que de la Boulaye, lo charlan a esto, lo hablan con el padre Dúcar las aprueba y bueno, esos fueron los comienzos de la Liga de Madres. Había que salir a buscar un grupo de señoras que fueran socias y a la vez buscar unos servicios sociales, porque la Liga no podía ser espiritual nada más. Tenía que tener cosas materiales también, ayuda material también. Si bien era para defender a la familia, más en la parte espiritual, pero estaba la parte material también. Bueno, ellas salieron, buscaron gente, y entre esa gente me buscaron a mí también. Que desgraciadamente ahora soy la única que queda. ¿Qué función cumpliste? ¿Cómo decir? ¿Qué función cumpliste en ese momento en la comisión? Bueno, primera presidenta fue Irene. Sí. Y después fui yo. Pero en ese momento que se fundaba la Liga, ¿vos eras tesorera? Tesorera.
cuando fundaron la Liga, entraste como tesorera. Por supuesto que había que formar la comisión, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Había que formar una comisión, sí, que bueno, no sé si no vale la pena decir ahora, sí, sí. Me parece a mí, porque ya después las chicas lo van a comentar bien esto, sí, sí, sí. De la parte que juega la Liga de Madres en un pueblo y que jugó la Liga en su momento acá en Levalle. A mí me parece que eso lo van a comentar bien las chicas. Uh-huh. Yo lo único que le puedo decir es que yo fui llamada por Irene de Sosaya, un grupo de señoras de la Boulaye, y formamos la Liga de Madres acá. Se buscaron las socias necesarias y fue muy, muy eficiente en el sentido de que no solamente nos sentíamos bien nosotras, sino que en ese momento se juntó mucha gente que no solamente cuando tuvimos los servicios sociales, sino que mucha gente que se sentía, yo recuerdo una anécdota que la voy a contar, de María Frola. María Frola era grande, decía ella, para estar en la Acción Católica y no podía estar en la Liga de Madres. Mirá lo que son las cosas. Sí. Después tuvimos algunas chicas grandes, solteras, en la Liga de Madres también, como socias. Y bueno, y así perduró en el tiempo y hace 47 años. Hace 47 años que está. Sí, sí. Todo en... ¿Cómo decís, Willy? 47 años, digo, hace que están. O sea, que quiere decir que la gente la aceptó y sí, y, sí, sí. Y es una sí. institución muy linda. Hacía falta, viste, claro. Como haría falta ahora, sí. En Levalle, algo que mueva, porque esto me lo voy a decir de porque lo tengo muy en el corazón. Sí. Estamos en un tiempo de oscuridad de la Iglesia. Sí. Un tiempo antes de la venida de la segunda venida de Jesús, está escrito que va a haber un tiempo de tinieblas, de oscuridad, y no olvidemos que estamos viviendo un momento malo en la Iglesia. En la parte espiritual vemos los chicos que no van a misa, cada vez tenemos menos gente en la Iglesia. Entonces quiere decir que tenemos que estar preparados para algo más en la parte espiritual de la Iglesia, colaborar en todo lo que podamos. No necesitamos estar ni en la Liga de Madres, claro. ni en la Acción Católica, ni en el Grupo Juvenil, todos tenemos que colaborar, porque la Iglesia está atravesando un momento oscuro, claro. Oscuro justamente. Y en cada cosa hay que tener fe, y en esa fe vos tenés una linda oración para brindarle a toda la comunidad de Levalle, y vamos a aprovechar en este homenaje que le estamos haciendo a la Liga de Madres, que vos la digas, porque está muy linda. ¿Cómo no? A ver, dale. Bueno, esta oración yo se la recité a Guillermo cuando hicimos una excursión en el verano a Carlos Paz. Visitamos un lugar en las sierras donde la tierra, el que nos dio la charla, era muy cristiano, pero aparte nos habló más de la tierra, ¿no? De la parte humana de la tierra, lo que se toca, lo que podemos ver. Entonces a mí me salió, recordé este verso que justamente habla de lo que significa para una persona en la vida tener fe. A ver. Es así, para todas mis amigas y para todas las mujeres de Levalle. Dame, Señor, la fe que no razona y que en todo te ve. Enaltece los ojos de mi alma, dame vida de fe. Yo no entiendo el porqué de muchas cosas, pero confío en ti. Cuando tú lo permites o dispones, me convendrán así. Que eres el más amante de los padres, no lo puedo dudar. Por eso, aunque me aflijas y me apenes, te quiero siempre amar. Quiero a tu voluntad vivir unida, prescindiendo de mí. Y en todos los instantes de mi vida, verte tan solo a ti. Y ciego ya mis ojos al sentido que no entiende ni ve, levantar mis miradas hasta el cielo por la vida de fe. Bueno, cerró con esta oración que nos gustó mucho ese día, porque todas las personas que estábamos ahí, inclusive la aplaudieron a ella, porque ella tiene esas cosas, es una autoridad también, ¿no? Sí, de tantos años haber comenzado. Sí, sí.
Hay muchos mensajitos más, hay gente que está llamando a las redes sociales, que la está saludando, Teresita recién la llamaba, no sé si Juancho ahí la llamó, ¿qué estás haciendo en la televisión? La descubrieron bueno, ahora. Sí, chica, cuéntame un poquito qué va a haber mañana, si las mujeres, cómo se van a preparar para mañana. Bueno, estamos trabajando, ya empezamos hoy, preparando para mañana para hacer el chocolate, que va a ser, mañana justo es el aniversario de la liga, así que bueno, mañana a la mañana se hace el chocolate y a la tarde, bueno, a las 3:30 les esperamos a todas las socias, que nos tal van a estar bastante frío, pero bueno, las esperamos, ahí están en un lugar del Pedro, ahí está muy lindo, así que bueno. Eso. Bastante para tomar chocolate y sí. Y así que las esperamos a todas las socias que nos sigan acompañando como nos acompañan siempre. Sí, por ahí el horario es justo porque no hay que ir tarde para reservar el lugar. No, a las 3:30, sí, para terminar tempranito, porque los días son muy cortitos, así que bueno, después va a haber un bingo para poderlas entretener, así que. Está bien. ¿Qué función cumplen mañana ustedes? ¿Qué van haciendo? Y ayudamos a servir chocolate, cortamos torta, repartimos. Claro. Sí, somos todas iguales. Claro. Sí, no hay diferencia. Cada una. Sí, de la primera a la última de comisión directiva hacemos lo mismo. Ponen su granito de arena. Algunas mañana tempranito se van a buscar la leche al campo. Claro. Así que, bueno, otras vamos a estar esperándola acá para ya empezar a hacer el chocolate, así que. Ya empezamos a preparar las tortas también. Hay que preparar muchas, inclusive. Tenemos otro mensaje de una persona que yo dije siempre que el padre Dúcar fue el que, digamos, el pilar fundamental, y siempre decía la institución, la Liga de Madres es una institución dentro de las instituciones y es la más solidaria de la localidad. En su tiempo lo decía, yo recuerdo allá por los años 90. Pero bueno, hay un mensaje de una persona que también las quiso saludar. Especialmente en el día de hoy y ya saludándola para el día de mañana. Por ahí, si lo tenemos, Steven, lo ponemos en el aire para que las chicas lo escuchen y bueno, digan también su opinión. Lo primero, felicitaciones, chicas, como le decía el padre Jerónimo Dúcar, por estos 47 años en una institución que es una de las más antiguas y más pujantes de la comunidad, más perseverante, que se ha mantenido a lo largo de los años, con un servicio sostenido, ayudando a la comunidad, especialmente a las personas más necesitadas, proveyéndolas de aquellas cosas necesarias para cubrir sobre todo las necesidades del frío, de los nacimientos y gestos muy particulares hacia la comunidad. Pero también quiero resaltar que en estos tiempos de tanta soledad y de tanta fatiga y de tanta estrés, es un lugar de contención en donde muchas personas se reúnen a conversar, a compartir, a rezar y a la vez transformar toda esa fuerza de comunión en la solidaridad y servicio a la comunidad. Así que me uno a este homenaje y felicitaciones, que Dios las bendiga a todas, porque hay mucha gente detrás de esta institución trabajando y que puedan seguir haciendo mucho bien a la comunidad. Muy bien, padre Ariel. En realidad, si hubiéramos recorrido el valle para que envíen mensaje a la familia, los amigos, las amigas, se nos iba a hacer un programa de 2 o 3 horas, pero bueno, a ver qué dicen del padre Ariel. Bueno, yo en primer momento le quiero agradecer, bueno, fue una sorpresa, sí, él es nuestro asesor, así que bueno, ayer lo fuimos a invitar para mañana el chocolate, pero bueno, tiene la reunión de vicaría del sur, así que bueno, no va a estar, pero bueno, le agradecemos porque en todo lo que pedimos él está con nosotros y nos dio mucha alegría este saludo y le agradecemos un montón. Remontándonos en el tiempo, la querida Petisa, la María, no estuvo en esa nota, se ve que algo, el Petiso no la ha dejado ahí, algún problema ha tenido. No, digamos, también era una cosa, el alma mater también de todos ustedes, ¿no? Bueno, porque ella siempre estaba en la iglesia, como hay ahora varias señoras que también están, ella también estaba para todo. Claro. Estaba más prácticamente en la iglesia que en la casa, porque ella iba y venía, y se preocupaba de todo.
no había tantas como hay ahora. Ahora hay muchas más colaboradoras. Claro. En ese momento yo creo que era ella, sí, la única. Ella y un grupo de señoras que tenía alrededor, claro, que le ayudaban. Sí, sí. Las mujeres jóvenes se van agrupando, se van comprometiendo, se van, porque Elvirita decía ahí, sí, que sí, vengan, que sí, claro, y hay ahora socia. Para mañana algunas dijeron que van a ir al chocolate, así que ya algunas yo ya las voy entusiasmando. Yo le digo, y nosotros ya nos vamos poniendo grandes, así que necesitamos gente que es joven, claro, que entren en comisión así o de colaboradoras, sí, para sí, sí, para que vaya, para que la liga siga adelante. Mujeres jóvenes, sí. Claro, les recordamos que esto está saliendo por Facebook, es así, amigo Gastón y Steven. Mañana, esto se vuelve a repetir aquí en el canal, a partir de las 13 horas, apenas termine el noticiero, se vuelve a repetir, y usted en el Facebook lo puede seguir mirando, y ustedes van a poder ver los mensajes, seguramente, que le van a dejar ahí, porque seguramente mucha gente va a querer saludarla, las van a saludar personalmente. Por ahí, yo no sé si damos con el tiempo, pero si por ahí tenemos alguna fotito que podemos decorar un poquito la nota, Steven, porque la vamos a ir cerrando, porque vamos a ver esos grandes momentos, ¿no? El padre Dúcar ahí. El padre Dúcar, tan joven. Sí, sí, sí. Esto fue de las primeras. Porque son... Mira, ahí cuando se fundó el Monumento de la Madre. Sí, expliquen un poquito eso, ¿cómo fue la idea de eso? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, Regina, que querían poner un monumento a la Madre ahí en el jardín de la iglesia. Y bueno, no me acuerdo quién fue la que tenía relación en este momento ahora con una arquitecta de Río Cuarto, que fue la que hizo todo el sí, la sí, figura del sí, sí, monumento. La estatua, digamos, claro, el monumento. Lo diseñó todo y bueno, después se vino a colocar, que fue un 22 de diciembre, siempre me acuerdo, 22 de diciembre del año 1973. Se inauguró el 1973, monumento. Dos años. Sí, 73. Dos años. Sí. ¿Y esa torta? Y esa torta de 25 años. 25 años que cumplió la liga. Previo a la nota que hicimos. Claro, pues pudo haber sido, sí. Acá hubo otro cambio. No, no, fue el aniversario, fue el aniversario. Otro cambio de comisión. Y esa es la lista que estuvo leí leyendo yo hace un rato. Regina. Los 25 años se hizo un chocolate para todo el pueblo en la sociedad italiana. Que, bueno, no había lugar... ¿Sabés qué? Un chocolate para todos y claro, a la socia. Fue toda la familia, ¿no? Y sí, no era para la señora sola. No, no, para no, toda no, la familia. Toda la familia, sí, los sí, padres, sí, los chicos, todos. Se cobraba un peso la tarjetita a los que no eran socios. Un peso la tarjeta. La tarjetita a los que no eran socios. A los que eran socias era gratis, pero para los que no eran socios estaba lleno. Claro. Se llenó. Era un día así, nublado, frío, como hoy. ¡Qué frío que hizo esa tarde! No sé si tenemos, antes de cerrar la nota, si tenemos algún mensajito de algunos que podamos leer. Si no, lo vamos a ir dejando, porque en el Facebook seguramente mañana se va a llenar de mensajes y de comentarios, de todo esto, de estos 47 años. 47 años. Rumbo a las bodas de oro. Sí, ya queda poco. Ya está preparando algo. Tres añitos, ya hay que ir preparando algo, bueno. Claro. ¿Va a venir gente de Río Cuarto mañana? ¿No sabe? No. Para estas con cumpleaños así, claro, que no hay asamblea, así no viene, ni más con este frío, señoras grandes, no. Ni les avisamos tampoco. No, pero se acordaron, hoy mandaron un mensajito, la presidenta ya nos mandó un mensajito, claro, para que mañana la pasemos bien, así que... Bueno. Y ellos cumplen el 7, el aniversario de la liga de Río Cuarto, el día 7 cumple, claro, que es el cumpleaños de ellos. Bueno, y esa fiesta, Regina, bueno, María Teresa... ¿cómo prepararon eso de lo de Mirtha Legrand? ¿Buscaron elegir a ver cómo lo hacían o alguien puso la idea primero? ¿Cómo fue? Sí, surgió la idea porque queríamos hacer algo. Porque siempre hacíamos algo. Elegimos la mayoría, sabía que elegimos hacer una especie del programa de Mirtha Legrand, un almuerzo. Sí. Y bueno, y lo armamos. Almorzando con Mirtha Legrand. Se armó, se armó. Claro. Como se hizo otra vez, claro, que en
en la Independencia sí. Se hizo un desfile de modelos, sí, que debe estar por ahí también. También se bailó el pericón. Nos enseñaba la Analía Fernández, sí. Nos enseñó el pericón y bailamos todos el pericón. Qué lindo. ¿Cuántos días de ensayo? Allá donde era la Fora antes, allá en la esquina, sí. Ahí íbamos a ensayar en las noches. Qué lindo. Sí, lo que pasamos re bien. Bueno, vamos a ir cerrando. Regina, sí. El significado de la Ley de Madres para vos. Bueno, para mí el significado de la Ley de Madres es que es una institución que apoya a la familia en todos los órdenes. Cuando alguien necesita algo y nos viene a ver, nosotros de alguna forma siempre vamos a solucionar el problema. Uh-huh. Sea en la parte material, sea en la parte moral, sea en la parte espiritual. Siempre le vamos a buscar una vuelta para poderlos ayudar. Nadie se va de la liga sin poder ser ayudado. Qué lindo todo mensaje. El mundo que ha venido siempre, y lo pueden decir muchas personas que vienen, y que uno, no tenemos banco de medicamentos ahora, pero si una persona necesita un medicamento, la Liga de Madres se lo compra, sí. Qué barrio. Sí. Mire, si serán solidarias, que hasta Adriana la convencieron. Sí, está tan contenta tu mujer. Bueno, con la liga, la promotora fue Porota, que fue la que inició. Y bueno, María Teresa, el significado para vos. Para mí también es una institución que la llevo en el alma. Es algo muy, muy lindo, muy contenedor. Yo lo llevo y también es el don de ayudar. Yo me siento tan bien cuando puedo ayudar a alguien que necesita, es eso. Y bueno, todos los miércoles, que es las reuniones, los viernes si no me toca voy, sí, también así como el tema solidaridad, a mí me encanta, me siento bien, me hace bien, una cosa que sí. Lo lleva espiritualmente también. Eso, por ahí, no sé, hasta veo la televisión y en otro lado yo digo, ay, si pudiera estar más cerca para mandar o ropa o de acá de uno de la misma liga, que, y hay un señor que viene cada dos meses, vende unas cosas, y entonces yo le, con Betty Miglia también, le preparamos ropa y él se la lleva. Y es algo, me siento bien cuando yo ya se la entrego, que se la entrega, que él se la lleva, es algo, me siento bien, es claro. Una cosa, y esa es la función de la liga también. Hace más de 30 años que estoy y no la dejarían. He tratado de hacer otras cosas, pero no, es más fuerte esto, así que Teresita, es algo... Ya estuviste preparando, escuchando y decir, ¿qué voy a decir? Mira, yo creo que para todas él es el mismo significado, porque todas lo tenemos muy adentro, la Liga claro. De Madre. Y empezamos con nuestras madres y seguimos, y siempre tratando de hacer el bien a todos los que necesitan. Todo el que necesita nos busca, y bueno, siempre va a encontrar ayuda en la Liga. Claro, y aparte hay gente que, toma el plano general de última, Gastón. Teresita, el tema de lo que te quería decir, de que también hay mucha gente que no tiene nada que ver con la liga y lleva ropa o no. Sí, ah, sí. Todos los días, sí, bolsones de ropa, la ropa gente. Donada, sí, para dar. Hoy casualmente llevaron tres bolsas de ropa de niño, de bebé. Y justamente nos habían llamado pidiendo del centro de salud. De cautiva. De cautiva, que sí le podíamos preparar ropita de bebé a una chica que está por comprar. Y mira vos qué lindo. Así que. Y bueno, y cargamos la camioneta llena de ropa para el Chaco. Muchísima ropa. Sí. Eso ya también se ha preparado para mandar al Chaco ahora. El 9 de julio salen de Maquena, uh-huh. Y en los primeros días de agosto salen de Jovita, así que si no es de un lado, es del otro, esa ropa va a llegar al Chaco. Bien, con este plano general, en nombre de estas tres mujeres maravillosas que conforman un grupo de la Liga Madre, ¿el total cuántos son? ¿30 o no?
Sí, cerca. ¿Tiene que ser 30? Sí, pero entre manzanera, claro, colaboradoras, son más de 30. Son más de 30. Sí, claro. Porque está la comisión y después están todas las colaboradoras y algunas manzaneras. Sí, aparte un grupo de colaboradoras que van a las reuniones que y todo. Sí, se encuentran tan cómodas que van a las reuniones todos los miércoles. Y bueno, así es. Gracias por tanto, ¿no? Gracias por tanto. Favor. Vamos a disfrutar un poco lo que fue lo de aquel momento de Mirta Legrand, que creo que fue en el 93. Felicitaciones, Gise, por este recuerdo. Felicitaciones a la Liga de Madres. Beso grande a todas, dice. Bueno, no dice quién es el que saludó. ¿Quién? Cruceño. Un cruceño debe ser Martín Cruceño, el Tincho Cruceño, el hijo de él, porque sabía que venía. Yo, como dije, felicitaciones, Gise, por este recuerdo, y felicitaciones a la Liga de Madre por otro aniversario. Beso grande a todas. Gracias. Y así mañana, no se imagina lo que va a ser Facebook mañana. Bueno, así que van a tener que ponerse exclusivamente a leer todos los mensajitos que la gente va a ir enviando seguramente. Las admiro, increíble trabajo, son parte de mi vida. Eso debe ser Silvia Taborda, la fotógrafa oficial del Enduro, que siempre está. Me imagino que debe ser ella, no sé si será ella o no, pero ya escribió en el Facebook ella que es parte de la vida. Gili, fui aspirante y joven de... De la Acción Católica, nos dirigían Enrique Falcón, Frola, Evaristo y Meso. Época del padre Tisera, abrazo. Ah, sí. Alberto Miguel Avena, mira tú, que Avena. Está viendo desde allá. Sí, desde Necochea, Gili, fui aspirante y joven. Bueno, mira vos, el Tuti Avena, qué lindo. ¿De dónde Mirá que lo están mirando de todos lados. Mañana se van a. Evangelina Ramírez, felicitaciones a toda la Liga de Madre de Familia. Bueno, y así vamos a tener unos cuantos. Alejandra Taborda, ¿quién será Alejandra Taborda? Feliz cumpleaños, felicitaciones por tan linda labor. Qué lindo, la hija. Gracias. Así que Cecilia Medino. La hija de María Teresa. ¿Está acá esta chica? Sí. Ah, sí, bueno, no, porque tenés no, tres. Y... Graciela, claro, la que nos Graciela. Toca. Felicitaciones por tan noble tarea, un orgullo que mi madre debe ser. Y te acordás, que mi madre forme parte de la Liga. O sea, tan orgullosa de la presidenta. No sé si por eso me apoya, por supuesto, me apoya. Ahí están todas. Gracias, Steven. Hay muchos mensajes. Lo que pasa es que viste, se nos hace tarde. Ya son las 21:03 y tenemos que ver todo lo que fue Mirta Legrand de General Levalle. Ahora lo vamos a pasar. Nos vamos a estar despidiendo. No, yo tampoco. Nuevamente, muchísimas gracias por decorarnos también el estudio. Mira qué lindo. Gastón, ¿la toma? Sí, Gastón, dice. Han traído el estandarte. Bueno, seguramente van a estar el 9 de julio también. Sí, tenemos que participar de todo. Es otra cosa que siempre participamos de todos los actos. Está bien. Toda la obligación. Sí, obligación. Si no quisiéramos ir, no vamos, pero nosotros nos hemos propuesto ir siempre. Gracias por ser tan solidarias con la comunidad nuestra y son un orgullo para nuestro pueblo, como comisión y como mujer y como mamá. Más de todo. Muchas gracias a vos, Lili, también, que siempre estás con nosotros. 31 años hace que estamos haciendo notas. Y hace mucho tiempo. Sí, juntos, sí. Uno de los que los animó bastante fue Feli. Feli de Pascuales fue uno de los promotores de todo lo que hacía la Liga de Madre. Así que queremos agradecerle a él también, que seguramente de un lugarcito nos estará viendo. Y los que estuvieron también presentes ahí. Así que gracias. Bien, nosotros lo tenemos que despedir, Steven, y lo vamos a despedir con este mensaje de Mirta Legrand, allá por el 92 o 93, se nos confundió un poquito la fecha, pero disfrutemos de este lindo momento de la Liga de Madre de Familia, que mañana lo va a festejar en la parrilla de Pedro sus 47 años de vida, rumbo a las bodas de oro. Hasta el próximo martes. Pero yo quisiera saber cómo hacer para
pasar, y ella siempre toma. Tengo que disculparme, Fernando no me pudo acompañar. Pero eso es lo que quería aprender. No me pudo acompañar porque se encuentra haciendo una nota. A presentarse a una prestigiosa dama. Es una prestigiosa dama que representa a nuestro país generalmente. La señora Amelita Cortabasco. Estoy acompañando al señor presidente. Pero eso es lo que te quiero preguntar, no más que usted esperaba que fome. Claro, yo siempre tan humilde. Me estoy acompañando en el viaje a Italia. Así que si Dios quiere, pensamos llegar mañana a la noche. Ahora lo que más me emocionó fue el premio. La verdad, mirá que yo hago tantas obras de bien, trabajo mucho por el país, trabajo mucho por mis obreros, por mi loma negra. Hago lo que puedo por todo el país. Bueno, te voy a presentar a la mentalista, la primera. Encantadísima, querida. Pues vas a tirar las cartas para ver la suerte que voy a tener. La señora... ¿Te gusta? Encantadísima. La señora... No, ¿sabes qué pasa? Permitime. Que yo me visto porque mis hijas se visten para mí. Lo que van a estar muy contentas. Porque vamos a presentar, yo no tengo mucha confianza con ella, pero vamos a presentar una señora que es muy buena ama de casa. Precisamente es la presidenta de la Liga de Consumidores, la señora Mita de la el barrio Matadero, el barrio San Capitán, todos los barrios de... ¿Y qué te contó de los precios de los supermercados? ¡Ay, es una enormidad! Lo que es el precio de los cerdos, es una enormidad. ¡Ay, Dios mío! Todo, Mirta, ¿cómo está la situación? Que yo les digo a la señora todas, ¡camine! ¡Camine! Miren, pues, los precios son muy altos. ¡Denuncien! ¡Denuncien! Pero no, no te traigo muy humilde regalito, porque yo sé que la situación... Pero es tan linda, hay que romper el papel, ¿no? Sí, para que traiga... Ay, para que traiga suerte. ¡Ah! Yo sé que más de una va a dar una lágrima. Porque la persona que yo voy a presentar es nada menos que la Negra Soca. Estoy un poco cansada, ¿viste? Porque es un viaje muy largo para estar con todas estas señoras. Yo te lo agradezco. Hemos seguido tanto tu carrera. Nos has representado tan, pero tan bien que no sé, mira, no tengo palabras. No tengo palabras para decirte. ¿Cómo te fue por Europa? Muy lindo. ¿Conociste mucha gente? Sí, recorrí Río Bamba, la cabeza. Muy bien, muy bien. Estoy preparando ahora para el festival de la
puente largo para ti. Voy a hablar de estas señoras acá. Sí, te vas a preguntar. No sé si vas a querer porque la señora dice de las pájaras. ¿La señora? ¿Sí? La señora. ¿Se te gusta? La señora. La señora Carmita, por favor. Y si vos quieres un modelo excepcional, sí. La señora Esther Serrano. ¿Me gustaría más a los cuerpos? Sí, porque estoy con los dolores, mi vida. ¿Cómo no? Sí, el cantor del pueblo. También sabéis lo que veo. ¿Qué verás? Yo no veo yo. Pronto vas a tener otro hijo. ¡Uy, ya lo tengo! Igualito de lindo. Igual. Puede ser que le guste el bien, igual que el Horacio, mi querida. A lo mejor es un poco personal. ¿Volviste a contraer matrimonio? Sí, querida Mirta, con una churra igual que vos. Pero demasiado joven. Ah, no importa. Yo soy joven, che. Bueno, sí. Ajá. Todavía me las afilo, che. Perdón,
perdona, Chila. Ay, es interrupción que tengo la costumbre. Seguí diciéndole a Horacio. La suerte. Te encontrás mejor porque es tu... Mira, tu país. Sí, estoy bien, pero... No pierdas la ilusión, no existe una razón para olvidar las cosas. Ahora es tu guaraní. Ahora sí. ¡Ay, qué hermoso! Ahora sí. Como teníamos muchas planchas, vamos a seguir regalando planchas. A Chira, una plancha. Cuídate. No le dijimos de que estaba el color. Linda, como sé que te gusta caminar, caminar, vamos a planchar. Yo sé que vos, Jamelita, no necesitas esto, pero va como un recuerdo nuestro. Necesita para que cuelga. Para esperarte, te daré este. Te esperaré cuando vos quieras. Gracias. Amigas mías, me perdonen un momentito. Nuestro campito, tomaremos vino tinto y unas ricas empanaditas. Bueno, ahora me gustaría que el señor Horacio Guaraní nos deleitara con una canción. Ahora van a saber lo que es la emoción que hay en tu corazón. El tiempo borrará nuestras heridas, porque nada cambiará. Más queridas, un barco que se va nos hace naufragar. Los días más hermosos de la vida, pero nada cambia.